Bien. Pará, ¿Qué? estamos Yo fui grabando. testigo. ¿Por ¿Cómo qué? no, ¿Qué Ailén? pasó? Nada, 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 nada. Estamos. Dice que te borrás cada vez que tenés que tocar, Ailén. Ah, bueno. Es Bien. así. Vamos de ahí, Ailén, del compás Es que 29. Porfis. 19, sí. Bien, Ailé, muy bien, bárbaro, gracias. Le erré en el sol sostenido, me falló la subconsciente. No pasa nada, está bien, muy bien. ¿Sabés qué estaba viendo, Lucas? No sé si vi bien en lo que haces vos, pero en una parte, con lo que vi que estaba haciendo Ailé recién, en una parte vos veo que cambiás de cuerda. No sé si es en el mi, sí. Sí, puede ser en el 23. Yo no entendí las formas de hacer eso porque estábamos, me incluyo, todos preocupados de cómo hacer esa parte súper agudísima. Entonces mandé muchas opciones y dije, cada uno elija la que le parezca que le salga. Entonces por eso, bueno, igual Ailena hace una que dijo Lili. Yo hago una que mandó Emi. O sea, cada uno hace la que más o menos le salió. Por eso cada uno hace una cosa distinta. Sí, a mí me pareció la más cómoda porque estaba, no tenía que mover la posición, digamos. La que tiene esa, Lucas, es que el cambio de arco. El arco, sí. Pero igual cuando lo hago parado, me sale bien. Cuando lo hago sentado, como que se me traba. A ver, ¿podés tocarlo parado? Entonces, Pero tengo que subir el atril. tenés que subirte vos a algo y el atril. Voy a tardar mucho tiempo en subir el atril. Bueno, mientras te alistás, vamos con Nico. Me Bueno. gustaría escucharlo a ver cómo sale. Hay que pulir estas cositas para saber si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Nico, ¿podés agarrar en el mismo lugar de ahí de 19? Yo lo que todavía no lo estoy ligando porque estoy reforzando la afinación primero. A ver, hacelo suelto una vez. Solamente, a ver, hasta el 24, hasta el 23, toda esa parte de la emulación. Bien, Medio Nico, desastre. ahora para una cosita, probalo una vez más, ligalo. A ver qué ¿De a pasa. dos? De a cuatro. Si querés agarrar directamente de ahí, de A, o de 19, como vos quieras, ¿no? Pero probalo Bueno. ligado de a cuatro. Bueno. Perdón. No, tengo que practicarlo. Dale, ¿sabés qué? Mirá, me da la Sí. sensación, no sé qué opinan los demás violinistas, me da la sensación que hacerlo suelto incluso te está trabando un poco. Sí. Porque medio que estás gastando energía, incluso movés el torso, movés. Si te concentrás en hacerlo ligado de a cuatro, me parece que va a caminar mejor, ¿sí? Bueno, Porque el tema de la sí. afinación es una parte muy aguda, ¿no? Entonces es complicada. Quería reforzar primero el tema ese y después meterle la ligadura, pero
lo estudio. Dale, anda probándolo, así ya te vas memorizando ese arco también. ¿Dale? Dale. Nico, okay. La subida del 20, la si, do, re, eso no va ligado. Para no complicarnos tanto la vida. Lo único que va ligado es la sirena. Ah, ok. Del 21. Claro. Listo. Dale, dale. Bien, muchas gracias. Me gustaría escuchar, por favor, antes que sigamos, Luca, ¿lo podés hacer una vez ahí? ¿Te acomodaste? Dale. Bien, Lucas, el tema del cambio de cuerda es complicado, ¿sí? Es verdad, sí, que parado tenés más libertad, o sea, parado me da la sensación que lo podés controlar más, pero es un tema, ¿viste? Porque hay que mantener este movimiento y que esté a tiempo encima. Haz una cosa, probalo de las dos maneras, probalo con una digitación. Preguntarle a las chicas cómo, qué están haciendo, cuál les gusta, cuál hicieron, otra digitación, y probarlo también como estás haciendo vos. Y bueno, pensá que cuando vas al mi, de toda esa parte aguda, vas a un mi después, en el 24, sí, que no se escuche tanto ese cambio de posición, o que no te tome por sorpresa, por lo menos. Uy, bueno, sí, sí. Oye, Lucas, genial. Vamos con Laura, ¿puede ser? Ahí te digo el compás, Lau. Hagamos el mismo lugar, Lau, el que estamos haciendo, letra A. ¿Mueve hasta dónde? Desde A hasta 36, hasta antes de B. Bien. Bárbaro. El volumen que estás haciendo en todo eso está perfecto. ¿Sí? Ese volumen, ese arco está bien. Bárbaro. Más las blancas, que era lo que hacía que no suene tan fuerte. Claro. Que me quede más alto, como habías dicho, sí. Bien, Lau. ¿Claudia está por ahí? Parece que no, parece que... Ahí está Claudia. Clau, ¿podés tocar el mismo lugar, dos antes de A? No te escucho, Clau. ¿Hablaste? Estás silenciado, Clau. ¿Cuál? 19.
No tengo el soporte. Como lo tengas, Clau, tranqui, ¿eh? ¿Eh? Tranqui, no, como pueda, no. Y me puse crema en las manos. Bien, Clau, bien. Bien, Clau, bien, bien. Bien. Sigamos. Ahora les digo algo, los segundos. Sol. Que se sigue echando crema en las manos. Se me resbalaba, se me iba para este lado. Es para el cambio de posición. No lo digo en joda, lo digo en serio, se escuchó muy bien. Por eso digo que se sigue echando crema en las manos. Bueno, vamos. Bueno. Vamos. Sí, Sergio. Voy. Me pasé uno, perdón. Tranqui, pensá en la frase pa, 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 y no frenarte ahí. No te frenes. Pa, 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 pa. Bien. Toqué un montón. Sí. Un par de notas, me pasé. Una cosita, Sol. El 19, no, el 20. Sí. 20, la, sí. Sol sostenido. Ay, sí. Sí, eso anotátelo, sí, si querés, ponerte bien sostenido para que te acuerdes. Si no, te vas a ver bien como, vas a ver como un sol natural. Gracias, Sol, muy bien. Sí. Bien. ¿La velocidad está bien? Sí, está bien. Incluso puede ser, vos tendés a hacerlo mucho más lento inclusive. Lo podés hacer un poquitito más todavía, ¿sí? Ahora igual les voy a decir algo para todos respecto a eso. Bien. Antes de pasar, me gustaría, antes de escuchar la aguada, segundos, piensen en esto que le decía a Sol de no frenar la frase de la corchea ligada a la blanca. Pa, 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 pa. Que muchas veces pasa eso porque uno no tiene arco. O sea, se quedó sin arco, entonces ta, 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 ta. ¿Sí? Uno como que alarga el arco, alarga esa nota y frena porque no llegó con el arco. Eso fíjense, pregúntenle a Emi. Consúltelo de vuelta, aunque Emi por ahí ya lo dijo 20 veces, bueno, consúltelo de vuelta. ¿Sí? Tírenlo en el grupo, él le va a responder y obviamente después cuando nos volvamos a ver, todos vamos con las ofrendas de comida hacia Emi, hacia Aye y hacia cada uno de ustedes, hacemos una ahí, algo va a haber. Vamos con Wada. Wada, de lo que vos tocaste, ¿qué? De lo que vos tocaste. Lo mismo que le decía a Adri, el saltelato está perfecto, nada más no tratar de controlarlo y no apurarlo demasiado. No, que no pique, ¿viste? Eso hay que controlar el brazo. El cambio de posición hay que seguir masticándolo, hay que seguir practicándolo para llegar a la afinación de donde va.
¿Querés tocar directamente? Okay. Directamente letra A, agarrá. Bueno, está bien. Así saltadito. Saltadito. Velocidad. Ok. Bien, bien, Nora, te apurás un poquitito. Te apurás sí, un poquitito. Ya, sí. Eso igual, chelos, con trabajo va a pasar, ¿eh? Hay que tirar para atrás. Es una parte muy complicada para frenarnos un poco, ¿sí? Gracias, Guada. Nos faltó Emiliano. Vamos con Emi. Dale. Mismo lugar que le dice a las chicas, Emi. ¿Vale? Sí, por favor. Ok. Perfecto, Emi. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Minerva? Aquí estoy. ¿Podemos probar un poquito el comienzo? ¿Te animás? Sí. Sí, no sé hasta dónde, el comienzo, ok. Hasta donde vos quieras, porque no me vas a escuchar decirte... Hasta ahí. Exactamente. Ok. Escuchemos orquesta lo que va a hacer Minerva, ¿sí? Y va a ser desde el comienzo ella. Ustedes cántense o toquen su parte arriba lo que escuchan, o por lo menos cántenselo si por ahí no se escucha lo muy bien lo que toca por el volumen. Me parece que dejó los auriculares puestos, entonces no se escucha. Claro, viene por ahí la mano, sí. Sergio, ¿empezamos todos juntos? Ahí después iría el estribillo, por eso frené haciendo cualquier cosa. Para un segundito, Clau. Minerva, no sé, creo que pasó lo que decía Ailén, creo que dejaste los auriculares puestos y por eso no se escuchó. No escucharon nada. No se escuchaba, pero por ahí es porque dejaste los auriculares. Capaz que tiene que hacer lo que te enseñé hoy, Sergio. No, dejé los auriculares puestos. Mala mía. ¿Para qué tiene que hacer ayer? No, porque por ahí digo que capaz que lo toma como ruido y por eso no se escucha. A ver, probemos. Por ahí son los auriculares, ¿no? Tampoco para que le digas ruido. Un toma todo como ruido. Y sonó feo lo que le dijo, ¿eh? Qué mala onda esta. Ahí vamos a probar de vuelta, Clau. Va a tocar desde el comienzo ella. A ver si lo escuchamos. Sigan la partitura usted o tóquenlo si quieren. ¿Hace los cuatro tiempos para entrar del hi-hat o no? No se escucha igual, ¿eh?
Claro, eso era lo que te quería preguntar, Sergio, si empezábamos todos juntos, si daba algún comienzo o algo. Está bien. No se termina escuchando, tranqui. No se termina escuchando. No, ahí no se escuchó. Tranqui, Minerva, había que probarlo. Había que probarlo. Qué mal, pero no sé por qué. No, tranqui, tranqui. La otra vez se escuchó. La otra vez se escuchó. Para mí está haciendo la mímica, nos está cargando todo. Nada, tranqui, tranqui. Tal vez es eso, que lo toma como ruido. Claro, puede ser, sí. Sí. Sí, yo estoy acá enfrente de la compu y estoy prácticamente gritando porque si no, ni yo me escucho. Nada, tranqui, Minerva. Tranqui. Bueno. Igualmente... Tranqui que lo jodiste lindo, Sergio, tranqui. Igualmente... ¿Qué? Jorge, decí lo tuyo, dale. ¿Qué cosa? Ya no quiere decirlo, nada. Te estaba bardeando, Minerva, Jorge. Después, cuando lo conozcas en persona... cuando lo conozcas en persona... Nada que ver. Por lo poco que lo conozco en las videollamadas, sé que le gusta mucho. No, y encima aprovechó a que yo no estaba escuchando. ¡Ah! ¿Viste? Es así, las violas son así. Tranqui. Bueno, miren, orquesta. Perdón, eso creo que fue mío. Ahí está. Vamos a hacer a la orquesta. Lo que vamos a necesitar hacer es... esta semana, animarnos a mandar todo el audio completo, ¿sí? Minerva, si vos podés, si podés, mandar lo mismo y contando al principio, haciendo, si querés, con las baquetas o contando en voz alta, alguno me ha mandado un audio contando 1, 2, 3, va y empieza, ¿sí? Cosa que de esa manera todos nosotros escuchemos lo que vos vas a mandar y empecemos a tocar arriba de eso. ¿Sí? Ah, genial. ¿Entendés? Empecemos a tocar y nos grabemos arriba de eso. Grabemos un audio, pero esta vez entero. Con lo que vos mandes. Si podés, Minerva. Sí. O sea, si vos podés, tranqui. Y lo mando... También le agrego lo de... A lo último, algo con los platillos, ¿no? Exacto. Agregale algo a lo último. Si puede ser. Bien. Y al principio contá, si querés, en voz alta, o contá con las baquetas, o con lo que vos quieras. Cosa que sea claro para que nosotros lo escuchemos y entremos ahí a tocar y a grabarnos. Mandemos orquesta un audio de todo entero, y fundamental en esto de la virtualidad, el tema del pulso. En todos los videos que fuimos haciendo... O en mi experiencia en todos estos videos de los que estoy participando, en todo está el tema del pulso, que seamos muy claros con el pulso. Para eso agarramos y nos cantamos el audio a la velocidad de 120. No solamente poner el metrónomo, o sea, yo pongo el aparatito este y me sirve de una guía, pero la verdad es que si yo pongo el MIDI a 120 que yo mandé, es mucho mejor, porque ya me queda esa velocidad. En cambio, si pongo el audio original, el tema original, ese está a las chapas. Me va a quedar otra velocidad. Así que pongamos ese, cántenselo, apláudanlo, bailenlo, agarren a la familia y oblíguenlos a bailar, oblíguenlos a cantar. ¿Sí? El MIDI suena más feo que pegarle a la madre. No, sí. Suena horrible, pero bueno, es lo que tenemos. Es lo mejor que tenemos ahora. Ya está, ¿no? A esa velocidad. Si no, yo les diría, escuchen el audio original. La macana es que ese está muy rápido. Así que hagan ese ejercicio, ¿sí? Y cuando lo mande Minerva, lo mandan el audio arriba de eso. Igual, si Minerva por alguna razón no puede mandar en la semana, ustedes ya tienen lo que mandó antes, que lo mandó al grupo. Eso está perfecto. Sí, es más, creo que en el que mandé hay una marcación antes, que es del mismo metrónomo que estaba en el MIDI que vos me mandaste a mí. Pero claro. No sé si sirve. Sí. Hacele una voz también, además de eso. Bueno,
Yo probablemente lo mando el jueves, porque es cuando es mi día libre donde toco, pero tiro toda la miércoles. Pero si lo puedo mandar antes, lo mando. Dale, dale, dale. Sergio, ¿nos grabamos y que se escuche de fondo el audio de ella o lo tenemos en los... No, importante que se escuchen ustedes, o sea, que ustedes escuchen el audio de ella, pero que en el audio se lo escuche a ustedes. Ajá, ¿sí? Listo. Eso es fundamental. Así nos animamos a grabarlo todo entero, para lo cual, chelos y contrabajo, necesitamos seguir laburando esto de la ansiedad que nos da este golpe de arco. ¿Sí? Segundos, simplemente, no, segundos y viola, no hacer ese parate que sucede en esa melodía, tararara, tararara, ¿sí? Y primeros, empezar a hacerse más amigo de esa posición tan aguda. Y ligándolo de a cuatro. Eso va a requerir que ustedes agarren y empiecen ahí a... Hay que masticarlo, eso hay que madurarlo. Háganse amigos de eso. Todo lo otro está bárbaro, pero empiecen a hacerse amigos de eso. Como decía Mili recién, que ella está viéndolo, pero está tocando la parte de abajo. Si quieren tocar la parte de abajo, no está mal, funciona. ¿Sí? Mili es como Clarín, miente. ¿Para qué? No, creo que no. Se tildó Mili o está haciendo el mismo chiste que haces vos, Jorge. ¿Viste? Porque miente, no contesta. Se fue Mili, no lo logramos. Justo que iba a sacar la foto. Pido permiso para mandar un video tocando en esta posición. Sí, sí. Mandá. Y los perros, Elu, por favor. Sin perros. Puedo bailar y todo. Sí. Hacemos un GIF. Como ese que me hiciste vos, dale, con la mano así. Si lo tengo, por favor. Acá la que se fue. Quedó en el fondo del grupo. Sí. Cualquier duda, orquesta, mándenlo al grupo, que se mueva al grupo. Si no, uno empieza a pensar que nadie lo hizo y por eso no. No, como nadie mandó nada, entonces no voy a mandar porque por ahí me equivoqué o entendí mal o no era esta semana, ¿me entienden? Manden todo al grupo, manden. Manden lo que quieran respecto a esto, no nos van a mandar cualquier otra cosa. Perdón, una pregunta, a ver si me saben ayudar, porque cuando estoy escuchando el metrónomo, bueno, en este caso vamos a escuchar el otro audio, y queremos grabar, yo uso el celu, entonces si filmo, se escucha, si lo pongo en el mismo celular, el metrónomo se escucha, o en el caso de un audio, ¿hay forma de, o si estoy usando otro dispositivo, pero tengo los auriculares, pero la grabación se escucha igual, si pongo fuerte, de los auriculares igual, el celular se escucha, ¿hay forma de usar sin el mismo celular, poner el metrónomo, poner un audio si uno quiere escuchar, y grabarse o filmarse y que no se escuche? ¿No saben? Yo me pongo en el teléfono el metrónomo, que de hecho lo estuve escuchando mientras ustedes tocaban, y con los auriculares, o sea, cuando yo me grabo, con sea audio o video, al salir el metrónomo por los auriculares, no se escucha en el audio. Pero pasa que si pongo fuerte y me estoy escuchando con los auriculares igual, escucho después, miro la filmación, o el audio, si grabé, y se escucha el tic-tic del metrónomo, aunque lo tengan los auriculares. Me pasa eso. Y lo que hago es ponerlo bajito, y tengo que hacer oído agudo porque no se escucha nada, porque hay que ponerlo bajito. Eso me pasa. Hay auriculares que si lo pones muy fuerte se escucha igual porque sale del mismo auricular. Claro, eso me pasa. Como cuando vas en colectivo y se escucha a la gente escuchando cumbia y en realidad tiene los auriculares puestos, bueno. Sí, me pasa eso. Si lo pongo bajito, no escucho el metrónomo. Es el problema. Entonces yo digo, por ahí hay una forma de pasarlo por el celu igual, estar filmando con el celu,
cuando tengamos que filmarlo o grabar el audio y que no se esté escuchando la aplicación del metrónomo igual, del celu, pero no sé, no tengo idea yo de todo esto, entonces por eso preguntaba a ver si alguien sabía. Pero, ¿estás, vivís ahí sola o tenés la posibilidad de que alguien te pueda prestar otro celu? Porque no, por ahí la última... Pero pasa claro. Ese problema, si lo pongo fuerte sí. Se me escucha los del auricular. No, pero por ahí si no, no pones los auriculares no, y el... ¿Cómo? Por ahí si te pones los auriculares y el celular con el que te filmás está un poco más alejado, además de tomar mejor el sonido, se escuche menos el metrónomo. Sí, lo voy a tener que hacer eso, ponerlo más lejos. Sí. El Mario ese. Sí, Karen está obsesionada con Mario Bros, así que nada, está... 3 horas por día haciendo lo mismo, frente al espejo. Lau, yo lo que hago es el ponerme... Tengo un reproductor de MP3, me pongo eso y el celular o la computadora, según lo que me funcione, adelante para grabarme los audios o los videos. Entonces, en el MP3 me pongo el audio... que con el cual arriba quiero tocar arriba de eso, voy buscando un volumen que no me tape mi propio sonido, porque si está el mango, el auricular, no me escucho. Entonces, o sea, uso 2 aparatos, uno para escuchar y otro para grabar. Sí, yo uso 2, pero el tema es que se me escucha igual el metrónomo, y si lo pongo bajito, no escucho bien el metrónomo, y claro. Me pierdo un poco. Es un extremo o el otro, lo encontré un equilibrio. Pero bueno, voy a hacer esto de poner más lejos con lo que grabo y poner fuerte, más fuerte, metrónomo. O el audio del... Igualmente, Orquesta, piensa en esto. El tema del metrónomo es una ayuda, es una herramienta, pero como toda herramienta hay que saber cuándo dejarla de lado. Entonces, nos sirve para no irnos de tiempo. Genial. Una vez hecho eso, escuchan el MIDI original, el original que de toda la orquesta, y aunque ustedes no estén tocando la melodía que se escucha, la melodía principal, o lo que está sonando más fuerte en ese momento, en determinado lugar de la partitura, no importa, se quedan con esa melodía, la cantan, la aplauden, la incorporan, y eso va a tener más sentido. Con que el metrónomo incluso. El metrónomo es una herramienta, pero no es que si uno se graba con metrónomo está todo joya, no. Si uno se graba con la parte del MIDI, va a funcionar. Y en este caso, con lo que haga la percusión, con lo que ella haga, con eso va a funcionar más, porque eso va a ser más realista. O sea, nos vamos a acoplar a la percusión. La percusión en toda agrupación musical es el eje, o sea, mantiene una estructura rítmica y todos los demás instrumentistas se meten ahí. ¿Sí? Hay una percusión, listo, no, se estructura todo en la percusión. Por eso, nada, el percusionista tiene que, de alguna manera, lleva todo. ¿Vieron ese video que mandaron en un momento que está tocando un tipo vestido de Mozart y está tocando la orquesta, la serenata nocturna? Y el tipo, bueno, la orquesta hacía lo que hacía el batero, es así. Hacía, y el director se fue en un momento. Así que es así, está la percu, ya está. Así que Minerva, en este acto solemne, yo... Sergio abandona el barco. Te entrego este palito que nunca supe para qué funcionaba realmente. Acá está. ¡Uy, está grabando! ¡No! Bueno, listo, orquesta, eso es todo por hoy. Hacemos una fotito y vamos a sonreír, vamos a poner nuestra mejor sonrisa. Que nadie esté triste, que se muestre el instrumento y se vea la comida. A ver, pará, no puedo hacer comida. Ahí va. Karen va a dar la cuenta regresiva, Karen, y va a llegar tarde, obviamente, pero bueno, no importa. Claro, ahí va. Ahí está. Bien, Elmo, vamos. 3, 2, 1, va. Ahí va, vamos a ver si salimos. Bueno, acá hay que además chequear que salió todo bien. Entonces, manden esos audios. Si alguien no puede
el día, como decía Minerva, el día libre es el miércoles, y Minerva lo manda el jueves, mándalo el miércoles, como lo tengan. ¿Sí? A mí me interesa que lo toquen entero ahora. ¿Sí? Y bueno, atento a estas indicaciones. Salimos bien. Salimos bien en la foto. ¿Alguien quiere decir algo más? Jorge, que no habló nada, pobre. Vamos a la... Sí, digo yo, ¿saben algo de la gente que no está apareciendo últimamente en estos ensayos virtuales? Digo, porque hay mucha gente que la está pasando mal y por ahí capaz que le viene bien que les rompamos un poquito los quinotos como para que aparezcan de nuevo. No sé si será el caso de alguno, pero... Esa idea me gusta. Yo estuve hablando con algunos de ellos y algunos por cuestiones de trabajo... por cuestiones de conexión de internet o cuestiones el celular, el aparato, lo que tienen para hacer esto no les funciona, y otros también por cuestiones del más que nada de digamos más que nada familiares y laboral, ¿no? O sea, se junta una cosa grande y por ahí no tienen el tiempo o tal vez creen no poder tener el tiempo. Yo hablo con ellos, genial. Si ustedes quieren mandarle un mensajito a los que no están participando, recuerden cómo fue en el hospice. ¿Se acuerdan del hospice? Llegamos, nos acomodamos y fuimos a hablar con los huéspedes del hospice. No es que tocamos y después cada uno guardó y se fue. Fuimos a hablar, nos conectamos, charlamos un poco, les preguntamos sus nombres, nos acercamos. Bueno, esto es lo mismo. A ustedes sí, acérquense. Eso me parece bárbaro. Aunque sea para decir, che, ¿todo bien? Sí, todo bien, no puedo volver porque estoy laburando, dale. Genial, éxitos con eso. Cuando quieras... algo, te doy una mano, lo que sea, estoy más cerca. No sé, esa es buena. Sí. Me gusta, gracias, Jorge. Está bien. No, por favor. Bueno, bien. Estás malo, pero dices cosas buenas al final. Gracias. Se nos corta la llamada ya. Muchas gracias, orquesta, nos vemos. Nos vemos. Con fin de... Adiós. Con fin de cuidarse. Gracias.